Buenos días, mi nombre es Gregorio Alonso Cordero. Como lo pueden ver, estoy aquí en la Plaza de Bolívar. Yo soy habitante de acá del sector. La Plaza de Bolívar como la palma de mi mano. Allí se encuentra el Senado, el Congreso de la República. Allí salen las leyes para el país. Abajo, como se puede ver, es la Alcaldía Mayor de Bogotá. El Palacio de Justicia fue tomado por el M-19 en 1986, cuando estaba el presidente Luisito Gómez. Y yo estaba ahí en ese instante viendo todo eso. ¿Usted estaba en ese momento cuando sucedió el atentado del M-19 con el Palacio de Justicia? Sí, señor. Yo estaba acá, como me puede ver ahorita, estaba paseando, mirando. Cuando por el lado allá del parque aéreo fue que presentaron a sonar esos portazos y ya presentaron a sonar los balazos y todo eso. Por arriba, por la azotea del Palacio de Justicia, llegó un helicóptero y bajaba unos policías con unas sogas y caían abajo. Fue cuando ya presentó a echar candela todo el Palacio de Justicia. Eso es renovado, porque el antiguo ya está quemado, ahí como lo ven, ya está renovado. ¿Qué recuerda? El incendio del edificio de Avianca. Cuando el edificio de Avianca se prendió de la mitad hacia arriba, el fuego no agarró hacia abajo, sino agarró para arriba y la gente se botaba desde arriba, desde la azotea del edificio de Avianca. Ese es el episodio más de rato que yo he visto acá en la Plaza de Bolívar. Usted ha sido testigo de varias situaciones que se han presentado aquí en esta plaza, manifestaciones de inquietudes de los colombianos, promesas incumplidas. ¿Hay veces que ha visto momentos duros aquí en esta plaza? Sí, señor. Aquí yo, como me pueden ver, yo me la paso todos los días y eso he visto muchas calamidades, muchas injusticias que se cometen acá en el país. Tanto del Congreso como de nosotros. ¿Qué mensaje le dice ustedes primero a los congresistas, que son los que toman las decisiones por los colombianos, y al gobierno nacional? Yo le digo y opinaría como ciudadano colombiano, le pediría al Congreso que tiren a arreglar, a solucionar las cosas de la mejor forma, tanto para el pueblo, pero que echemos para adelante. Bueno, pues encantado de saludarle. ¿Me recuerda su nombre? Gregorio Alonso Guerrero. Gregorio, ¿cuántos años tienes? 63. ¿Siempre ha vivido aquí en la ciudad de Bogotá? Nacido y criado aquí. Rolo totalmente. Muy bien, un gusto saludarle. Bueno, amigo, bendiciones y éxitos. Bueno, saludos al pueblo allá de donde usted. Muchas gracias.